Vivir en Ayamonte, Florencio, me imagino que debe ser como una aproximación de la vida idílica, pero paralelamente a ello, artísticamente, ¿supone un coste el vivir en una pequeña ciudad tan apartada de los centros, digamos, decisorios de la cultura y de la política y del dinero? Bueno, detrás de todo esto hay un sacrificio, ¿no? El artista creo que debe ser sacrificado. Entonces, el sacrificio para mí de vivir en Ayamonte es que en Ayamonte yo pues me aprovecho de su paisaje, de su luz. Aparte de que nací aquí, estoy enraizado totalmente aquí y me encanta mi pueblo. Pero no cabe duda que te produce pues una satisfacción espiritual. Económicamente no. Económicamente tienes que llevar tu producto a una galería fuera de Ayamonte, ¿no? Pero bueno, yo, para mí me produce tanta satisfacción espiritual que soy un enamorado de mi pueblo, vivo en mi pueblo y soy feliz en Ayamonte, ¿no? Sí, que además es una constante en tu pintura, ¿no? Sí, por el supuesto. Paisaje ayamontino. El paisaje. Yo cada día estoy buscando más otra cosa, ¿no? Porque no cabe duda que no se puede el pintor limitar a hacer solamente el paisaje de su tierra, ¿no? Entonces yo voy en busca de otra cosa distinta, ¿no? Y no cabe duda que lo más importante de esto es lo que te he dicho antes, sí. La satisfacción espiritual, que es lo más importante que puede gozar un artista. Sí. De todas formas, insisto, un país tan centralizado en todo, ¿no? Y esencialmente en la cultura. Yo estoy seguro, por ejemplo, que si Miguel de Cervantes naciera y escribiera el Quijote en Ayamonte porque Miguel de Cervantes fuera de Ayamonte, posiblemente el Quijote no se conocería hasta dentro de 100 años, 200 años. Bueno, ¿por qué? Porque es un país muy centralista este, como todo, bueno, realmente todos los países, ¿no? En París, en Francia ocurre lo mismo, todo lo que sí. No sea París cuesta mucho trabajo que tenga trascendencia. Sí, pero en este caso el artista no se tiene que encerrar, el artista tiene que viajar, que moverse y que promocionar tu propio artículo, ¿no? Sí. Porque, si yo soy un gran pintor, por ejemplo, supongamos que yo sea un gran pintor, no quiero decir con esto que sea un buen pintor, yo soy un pintor. Entonces, si yo soy un buen pintor y me encierro en mi estudio y no me doy a conocer, detrás de esto, pues tiene que haber una promoción de tu arte. No, te tienes que promocionar, te tienes que ir fuera de aquí a que te conozcan. Bueno, ¿de qué te vale en vida ser un gran pintor si no te conocen? Ahora, ¿qué pasa? Lo que le pasó a Gauguin, que Gauguin murió en una cueva, no lo conocía nadie y se ha conocido a los 200 años. Pero no, yo quiero que me conozcan, claro. y gozar en vida de lo que hago, ¿no? Sí. ¿Se puede hablar en Ayamonte? Porque aquí hay muchos pintores. ¿Se puede hablar de una escuela ayamontina? Bueno, se ha hablado mucho de la escuela ayamontina, hay aquí un plantel de pintores muy importante, ¿no? Y yo creo que sí, que se puede hablar de la escuela ayamontina, aunque yo, esto de las escuelas, yo creo que sí, es una cosa muy relativa, ¿no? Muy relativa, porque yo creo que cada pintor hace lo que siente él y no debe de, no sé, eso de la crítica cuando se califica a un pintor dentro de un estilo. Yo creo que el pintor hace aquello que siente. Ahora, si después hay unos señores que lo quieren encuadrar en un estilo, pues bien, llamémosle escuela ayamontina al plantel de pintores que hay en Ayamonte, porque esto no viene de ahora. Sí. Ayamonte ha sido tierra de artistas. ¿Y hay una razón concreta? Pues no sé, dicen que Sorolla sembró aquí algo cuando en el año 19 pintó el cuadro de los atunes, ¿no? Sí. Pero esto viene de antes de Sorolla. Yo creo, se dice también que por su luz. Yo creo que hay muchos pueblos en España luminosos, ¿no? Sí. Es un fenómeno raro que yo no sé explicarte porque es que no lo sabe nadie. Sí. Porque es que además hay una serie de chavales jóvenes que están empezando a pintar bastante buenos, ¿no? Entonces esto de la escuela ayamontina o del raro fenómeno de la pintura en Ayamonte se ha dado de toda la vida. Sí. O sea, no ha sido de ahora. Sí. La relación entre los artistas por lo general es siempre conflictiva. ¿Aquí cómo os lleváis vosotros? Bueno, hay de todo, ¿no? ¿Para qué te voy a decir que...? Pero eso yo no creo que sea solamente en la pintura, eso es en el arte en general, porque eso existe en los toreros, en el fútbol, que es el espectáculo bochornoso que vimos el otro día en la televisión, el día de la final de la Copa, ¿no? Vamos, que yo del Rey no hubiese entregado la Copa. Yo del Rey cuando el espectáculo... ¿Y eso qué es? Pues haberle tirado la Copa en la cabeza. Haberle tirado la Copa en la cabeza al que tuvo la culpa de aquel follón, porque aquello fue vergonzoso para España. Entonces quiero decirte que pues la rivalidad, y yo creo que es importante. En Ayamonte somos un grupo de pintores que unos nos llevamos bien y otros pues no nos llevamos bien. Pero eso es importante porque existe esa rivalidad y gracias a eso te va superando, ¿no? Eso creo que es bonito. Existen todos. Dicen, sería bonito que todos se llevaran muy bien, que tal, que cual. Pues sí, sería muy bonito, pero esa pugna, ese toque de rivalidad, yo creo que es importante en la vida, en todo, ¿no? En tu profesión mismo también tiene que haber mucho, ¿no? Todo era bueno en nuestra tierra.
gotas de sangre y pluma. Los cardenales desangraban el amanecer de Anahuac. Todo era bueno en nuestra tierra. Todo era bueno en nuestra tierra. El tucán era una adorable caja de frutas barnizadas. El colibrí guardó las chispas originales del relámpago y sus minúsculas hogueras ardían en el aire inmóvil. Todo era bueno en nuestra tierra. Todo era bueno en nuestra tierra. Los ilustres loros llenaban la profundidad del follaje como lingotes de oro verde recién salidos de la pasta de los pantanos sumergidos y de sus ojos. Oye, me resulta como muy interesante esa historia que me ha contado de tu casa, que es una casa preciosa, que perteneció al marqués de Ayamonte, ¿no? Sí, efectivamente, el estudio este fue la casa-palacio del marqués de Ayamonte. Que es una figura histórica muy importante que tenemos en Andalucía, quizá uno de los primeros autonomistas que hubo en Andalucía. Y, no sé, ¿te has encontrado alguna sorpresa en esta casa? ¿En alguna obra que hayas hecho? Bueno, en esta casa ha habido de todo, ¿no? En esta casa, desde las grandes satisfacciones que me producen el pintar dentro, algún susto que otro. ¿Sí? Y sí, es una casa efectivamente de sorpresas, ¿no? Sí. Es una casa de sorpresas. ¿Pero puede ser más explícito? ¿Sorpresa en qué sentido? Bueno, sorpresa, no sé. Yo, salvo una noche que a las 12 y algo me encontré al marqués paseando por ella, hasta otras sorpresas que algún día te la podré explicar, ¿no? Sí, como por ejemplo, no sé, cae un tabique y aparece un cadáver, o aparece un documento, aparece un tesoro. No, tesoros no. Si aquí hubiese aparecido un tesoro, imagínate, yo, sí. ¿Quién me iba a mí a ganar, no? Pero sí, sorpresillas, sí, detrás de un tabique, algún susto. ¿Y cuando se apareció el marqués, te dijo algo el marqués? Me felicitó aquella noche y me dijo que siguiera cuidando esta casa como lo venía yo haciendo, ¿no? Se quedó maravillado de lo que yo me he hecho dentro, ¿no? Aquel día lo pasé muy bien, porque no se lo cree nadie, pero la verdad es que se me apareció el marqués una noche aquí. No, yo me lo creo. Además, el tío tenía una pinta elegantísima, ¿no? El tío era... Yo me lo creo totalmente. Sí, sí, sí. Oye, hablando del marqués y de los andaluces, el marqués que era tan andaluz, esto de ser andaluz es, por una parte, un calvario y también, por otra parte, una gloria, ¿no? Porque somos... Fíjate el pobrecito, si fue calvario para él, que le cortaron el cuello, ¿no? Pero yo de lo que... Si estoy orgullosísimo de algo en mi vida, es de ser andaluz. O sea, esto no es lo que miré yo por nada, ¿no? También... Protestaría yo un poco de nuestra Andalucía, me da pena, y además te lo venía comentando hoy, que haya tantos artistas, que haya tanto arte y tantos artistas en esta nuestra Andalucía y que se fijen en ello un poco, ¿no? Porque podemos arrasar el mundo. Andalucía puede, el andaluz podía arrasar el mundo, porque lo tenemos todo, pero vamos a preocuparnos un poco de... ¿Te imaginas una Andalucía sin moto? Una Andalucía sin moto, imagínate, ¿no? Sería precioso. Eso sería precioso. Sí. Pero sería precioso si pudiéramos volar encima de un pájaro, subirnos en un pájaro y revolotear. ¿Tu opinión qué nos pasa a los andaluces, que tenemos tanta imaginación, que somos tan capaces de tantas cosas y sin embargo, por qué nos van tan mal las cosas? O al menos nos van mal aparentemente. No, 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 al andaluz no, no, no. ¿Por qué le va a ir mal tan mal al andaluz? Yo, ¿por qué el andaluz no reniega nunca de su Andalucía y se aferra a su tierra y no quiere salir de aquí? O sea, que yo creo que en el fondo lo que tenemos es una pura envidia por los demás, ¿no? Andalucía, en todas partes del mundo, cuando se habla de Andalucía, ¡oh, Andalucía! O sea, que Andalucía no es la pandereta y la castañuela y la guitarra. En Andalucía hay cosas mucho más profundas, ¿no? Y tú lo sabes a través de esta serie de entrevistas que tú haces, porque ¿quién mejor va a conocer el fondo de todo esto, ¿no? O sea, que yo creo que el andaluz se siente orgulloso de ser andaluz. Yo no he oído nunca un andaluz decir que no está satisfecho de ser andaluz, jamás en mi vida. Desde que hemos entrado en esta casa no deja de sonar la música. ¿Hasta qué punto es importante partir la música? Porque da la sensación de que desayunas con música, almuerzas con música, trabajas con música. Sí, para mí
lo que te he dicho antes, de lo más importante de mi vida es el andaluz, hay otra cosa que es muy importante, que es la música, ¿no? Yo, en el fondo, soy un pintor porque creo que existe la música. Para mí es fundamental la música, porque a la hora de crear, a la hora de crear y a la hora de comer y a la hora de afeitarte, y a todas horas. O sea, en mi casa suena la música a todas horas y en mi estudio suena la música a todas horas. Yo soy un melómano total, loco por la música, y de hecho pues me pego mis viajes a ver mis conciertos, y a mí me encanta la música, fíjate, hasta el fondo de que me he metido en el follón este de ser presidente de Juventud Musicales, que es un follón impresionante pero muy agradable. Aquí organizamos en Ayamonte un festival, el año pasado se organizó el primero y este año estamos ya preparando el segundo en el mes de agosto, que va a ser una cosa apoteósica. Pero vamos, apoteósica, que se va a poner al nivel del Festival de Granada o de Santander, ¿no? Y esto lo hago yo, pues, imagínate la serie de sacrificios que yo tengo que hacer, de abandonar mi pintura, de meterme profundamente en este tema, pero lo hago porque precisamente por eso, porque soy un forofo de la música, un loco de la música, ¿no? Oye, Florencio, ¿tú crees que cabe la posibilidad de que aparezca de nuevo una noche de esta el Marqués por aquí? Me gustaría que le dijera una cosa de mi parte. Yo quisiera volver a ver al Marqués, porque ya te digo que pasé un rato tan agradable que quisiera volver a verlo. Pero no estaría mal si se apareciera también una hija del Marqués, que creo que tenía unas hijas preciosas. Sí, pues está bien. ¿Qué quieres que le diga? Pues me gustaría que le dijera, si aparece, que estaríamos encantados de hacerle un programa en televisión. A sí. Él y a las hijas también. No creo que acepte, ¿no? ¿Por qué? No sé, porque era un tío demasiado raro, ¿no? Y yo creo que para esto de televisión hay que tener unas condiciones especiales, ¿no? Y, no sé, pero vamos, no te preocupes, que la segunda vez que se me aparezca, te digo la segunda vez porque se me ha aparecido una sola vez y hace ya 15 años que tengo yo el estudio, le voy a preguntar que cuándo podría venir por aquí otra vez y yo me pondré al habla contigo. O sea que yo, si hay que hacer esa gestión, te la hago, ¿eh? Nos envolvió el rumor suave. Florencio Aguilera sale y entra, va y viene. Se marcha a la corte o a Sevilla a ver los toros, a exponer a países de otras culturas. Pero para pintar, respirar y vivir, el pintor recala aquí, en el punto más occidental de Andalucía, imaginando que el Guadiana es un mar y que el amor tiene forma de paleta. Mi flor, mi historia de amor, mis caricias, mi humilde candil.